Hola chiquillos, ¿cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Nicole y hoy día les voy a compartir algunas de mis historias paranormales más trágicas y que hasta el día de hoy me causan pesadillas. Uno de ustedes me dejó un comentario de que les gustaría saber mis historias paranormales y también después lo puse en Instagram y varios estuvieron de acuerdo. Así que hoy día ese va a ser el tema. Me cuesta un poco hablar de esto porque siento que... No sé si le ha pasado que a veces... sienten las energías negativas o son muy sensibles a ellas. Bueno, yo considero que soy parte de esa clase de persona, entonces tengo varias experiencias que quizás no son muy largas, pero sí en su momento me provocaron mucho miedo y estuve durante días pensando en eso. Así que aquí vamos con la primera historia. En el contexto, fueron vacaciones que tuve con mi familia. Cuando era niña siempre íbamos de vacaciones a Rancagua, lo de Cueva. Entonces era como muy normal que siempre fuéramos para allá con mi abuelo. Por ejemplo, siempre cuando íbamos a lo de Cueva, mi abuela como que pasaba al cementerio a ver a su mamá. O si no, habían como eventos religiosos. Entonces era de lo peor ir a los cementerios del campo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era es que... aparte de ir a esos cementerios, nosotros nos hospedábamos en una casa antigua, grande, en medio de todo un bosque, había hasta un río. Y esa era una casa de unos abuelos, creo. Eran como los primos de mi abuela, tío abuelos, algo así. La cosa es que esa casa era pero muy anticuada. Todo lo de ahí era antiguo, habían muñecas de porcelana. No sé, criaban gallinas, patos. En la parte de atrás era puro bosque, se ponían a cosechar como uvas, tenían como cosechas de uvas. En fin, como era una casa espaciosa y grande, lo ideal era que mi familia se quedara allá. Así que ahí pasábamos gran parte de las vacaciones, o si no en la casa de mi tía. El punto es que en esa casa grande, como les mencioné anteriormente, se criaban animales. Y mi pasatiempo favorito era estar con los animales, como seguir a los pollitos, las gallinas, ver cómo nacían los pollitos. También tenían chanchos, vacas, entonces los patitos, no sé, era muy hermoso, a mí me encantaba. Ese era mi pasatiempo. Resulta que un día el abuelo nos mostró dónde tenía los chanchitos. Y los tenía así como en una parte alejada, era como un corral, obviamente donde hay puro barro y todo como cochino porque ellos viven en la suciedad. Entonces nos llevó para allá y ese día había llegado una chanchita nueva. Y la llevamos. Para llegar allá era más o menos alejado de la casa y teníamos que cruzar como un pequeño río. Había como una madera y teníamos que cruzar para ver a los chanchitos. La cosa es que un día yo quería ir mucho y yo era como un poco porfía cuando era niña. Entonces si nadie quería ir conmigo yo iba a ir sola. Y se me ocurrió ir sola a ver a los chanchitos. Y me acuerdo que ya eran como las 8 de la noche. Y en el campo pasa mucho que un momento hay luz. Y al otro momento ya no hay luz y no hay nada. Así que no sé cómo de un momento a otro crucé el río y todo estaba oscuro. Y todo era un bosque, o sea, habían puro árboles. Se veía de lejos la casa y el corral de chanchitos. La cosa es que como era niña no me asusté tanto. Y quería ver al chanchito porque había un chanchito nuevo. Entonces dije, quiero verlo, es un chanchito bebé, necesito verlo. Y me fui, me fui a verlo porfiada, sin nadie, sola. Y en eso empecé a sentir ruidos de chancho, pero de aparte, como de un poco más lejos de donde estaba el corral de chanchitos. La cosa es que dije, chuta, parece que se escapó un chanchito, porque si está un poco más lejos. Y empecé como a buscar, como a acercarme un poco a los árboles para ver... ¡Oh, qué miedo! Es que me da mucho miedo. El peor error fue haberme acercado, porque en ese momento vi algo que hasta el día de hoy me causa... inquietud, y era como una especie de hombre con cabeza de chancho. Y ustedes me podrían decir, pero Nicole, eso es una leyenda urbana, porque después supe que había una leyenda urbana sobre eso, sobre todo en el campo, y que no es cierto, pero yo lo vi. La silueta en ese momento, si recuerdo bien, era de un hombre como vestido con camisa y pantalones, pero todo negro como de campo, y un sombrero. Y bueno, él no me siguió ni nada. Yo me acuerdo que lo vi y él
entonces me estaba viendo, entonces me asusté y volví corriendo a la casa, no sé cómo crucé el río, porque uno tenía que como balancearse, era un tronco nomás que cruzaba el río. Y me fui corriendo a la casa porque tenía mucho miedo. Cuando llegué le quise decir a mi mamá y a mis primos lo que había visto y estaba muy asustada. Ellos me dijeron que básicamente era parte de mi imaginación, que yo estaba como influenciada por las historias de mis primos, porque en esos tiempos prendían fogata y se ponían a contar sobre la Llorona, que el chupacabra y muchas leyendas. Pero básicamente ellos no me creyeron. Me dijeron que era parte de mi imaginación, pero no fue la única vez que lo vi o sentí que estaba por ahí, porque después yo sentía que estaba como con los patos, o a veces en las noches se veía una silueta porque ponían una cortina blanca y como que reflejaba la luz en la cortina, entonces se veían siluetas pasar y yo sentía que era la silueta de él. No era como que me estuviese siguiendo, pero siento que vivía ahí, habitaba cerca de esa casa. Lo peor de esta historia fue que hace unos días vi unos videos de Dross, de no sé, 7 demonios más tenebrosos del mundo, y la cosa es que entre esos videos estaba el de cabeza de chancho. Entonces, no sé, como que eso confirma que en verdad eso existe. Aquí voy con la segunda historia. Esta historia me pasó en la casa de mi abuela. Ella vive un poquito lejos de mí ahora, no tan lejos como media hora caminando o 10 minutos en micro. La cosa es que antes yo vivía allá con mi familia y siempre tuve la sensación, y no era la única, mis primos igual lo sentían, de que en esa casa habita otra persona, pero es como una entidad. Por ejemplo, yo viví toda mi infancia allá desde que era un bebé exactamente hasta más o menos como los 12 años, 10, 12 años. Y cuando yo era chica, siempre como que solía invitar a mis primos a la casa. Era una habitación donde yo dormía con mi mamá, con mi hermano, con mi primo, y dormíamos todos juntos ahí porque era la única pieza que había. La cosa es que a veces invitaba a mis primos, a mi hermano, y siempre sentíamos que alguien subía la escalera, las bajaba, o que alguien estaba abajo cuando todos estaban durmiendo. Y aparte que nosotros éramos muy traviesos y siempre nos despertábamos en la noche a jugar o a hacer tonteras. Mi primo varias veces sintió como que la cama se le hundía o alguien se sentaba en la cama. Esta historia pasó cuando yo tenía como 14 años, ya me había ido de esa casa. Pero volví porque mi tío había vuelto a la casa de mis abuelos. Él tiene varios problemas, pero bueno, volvió con su pareja y tenía una hija. Entonces yo me encariñé mucho con mi prima y obviamente con la pareja de mi tío. Entonces éramos como muy amigas y en ese tiempo a ella se le ocurrió vender ropa en la feria. Y yo también iba porque, no sé, aprovechaba de vender la ropa que yo ya no usaba. Y aparte que era como entretenido, me mantenía despierta, me levantaba temprano, la ayudaba, estaba con mi prima. Para ir a la feria siempre uno tiene que levantarse en la mañana. La gente generalmente llega como a las 5 para poder reservar un puesto, guardar un puesto, agarrar un lugar ahí para vender. Entonces nosotras a esa hora estábamos saliendo, eran las 5 de la madrugada. La cosa es que esa madrugada estábamos haciéndonos huevos para el desayuno y ella lo estaba preparando. Pero algo le pasó a mi prima que empezó a llorar y ella se devolvió a ver qué era lo que le pasaba. Dejó los huevos tirados ahí, así que fui a terminar de hacerlos yo. Y en un momento lo iba a poner en la mesita del comedor. Lo iba a dejar encima con un platito y veo una sombra. Y era alguien que estaba sentado en el sillón. Esta sombra yo la vi reflejada en la tele, porque mi abuelo tiene como unas teles muy grandes. Entonces ahí yo vi reflejada la sombra, que era muy similar a mi abuelo. Tenía hasta como un sombrero, que mi abuelo usa como unos sombreros, y una camisa, y estaba como sentada como así. La cosa es que se veía en la sombra recta, y en un momento yo vi que hizo esto. En ese momento que se movió y que sentí que me estaba dirigiendo la mirada, solo en el reflejo del televisor, yo empecé a sentir frío, a sentir que en verdad alguien me estaba mirando. Y ese frío era como muy especial, no era como un frío de como el frío del invierno, sino como un frío como dentro de uno. La cosa es que estaba como tan en shock. Tenía tanto miedo por el frío y porque veía su reflejo en el televisor que dije, me voy a girar, porque ya no soportaba el frío, ya no soportaba la tensión, mi corazón estaba como así. Y me giré y no había nadie.
y yo sabía que no había nadie, pero necesitaba ver qué era lo que estaba ahí. En el momento que me giré, con mucho miedo porque no quería ver en realidad quién estaba ahí, me giré y obviamente no había nadie, no vi nadie, el sillón estaba vacío y inmediatamente el frío se fue. Después volví a ver a la televisión y la sombra ya no estaba. Pero bueno, como no quería asustar también a mi tía y sabía que me iban a decir que no había nada, porque varias veces cuando éramos niños intentamos decirle a mi abuela que algo pasaba ahí, lo guardé para mí y nunca se lo dije a nadie ni se lo comenté a mi tía. Como que es un recuerdo que vive en mi mente y la verdad es que fue como muy fuerte por el hecho de que había sentido mucho frío. Nunca me había pasado eso. Y bueno, esas son las dos historias más fuertes paranormales que me han ocurrido a mí. Perdón que se haya cambiado tanto la iluminación, pero yo grabo con luz natural y como que hoy día está muy nublado. Aparte de que ya es tarde y se está oscureciendo. ¿Qué les pareció? Siento que quizás no sean como tan fuertes. Quizás a ustedes les hayan pasado historias más perturbadoras. Déjenmela aquí en los comentarios. Y como siempre, los voy a dejar invitados a suscribirse, darle like. Déjenme un comentario sobre qué otro contenido le gustaría ver en mi canal. Siempre lo estoy leyendo, siempre estoy dando like. Si ya están suscritos, activen la campanita porque estoy subiendo contenido nuevo muy seguido, más específicamente lunes, miércoles y viernes. Así que vayan a darse una vuelta por mi canal. Tengo contenido variado que yo sé que les va a encantar. Y eso, chiquillos, nos vemos en los próximos videos. ¡Chao, chao!